Muchas vueltas, ¿no? Sevilla, Barcelona, estuve un año viviendo en Berlín, bueno, donde la ciudad que me llame, pues voy para allá, ¿no? Que me emocione. Siempre he estado rodeado en casa pues de arte, y los fines de semana siempre recorríamos museos, ¿no? Y exposiciones, ¿no? Desde crío. Mi padre, bueno, siempre ha estado metido en el mundo del arte, sobre todo con la fotografía, la escultura y la pintura. A principios del 2000 me abro a algo más íntimo y más emocional de dentro, más de dentro del ser, ¿no? De color, de vida, ¿no? No estamos rodeados de realismo y de cosas perfectas, ¿no? Estamos rodeados más de emociones, ¿no? La calle es todo, ¿no? Para mí. Ese es el museo, la calle. Para mí las chimeneas son las esculturas de las ciudades, ¿no? Sobre todo aquí en Cataluña, ¿no? Para mí son como dioses de la ciudad, ¿no? El spray, ese contacto con la piel, ¿no? Aunque es una piel dura, ¿no? Fría, ¿no? Diríamos, me pone cachondo, ¿no? Es como si estuviera haciendo el amor a una mujer, o en mi caso, o otra persona, a un hombre, ¿no? Sobre todo cuando rasco, ¿no? En estas primeras líneas de contacto, ¿no? Para mí son las más importantes de la acción o del desarrollo de toda la pintura, ¿no? Y esa música abstracta, llevarla a la pared, ¿no? Y sí, pinto música total. Música en estado puro, ¿no? La gente me compara mucho con la corriente artística rusa, ¿no? Constructivismo, el color, ¿no? Pinto color. Muchas veces vamos cogiendo influencias. Yo voy por la calle y cojo un logotipo, cojo una R, digo, hostia, esa curva, ¿no? La arquitectura, la nube, ¿no?
Yo creo que es algo un desahogo mío, es como ir al psicólogo y sacar toda la historia que tienes, positiva y negativa, dentro, ¿no? Yo me voy a un muro y cojo un spray negro, la pared blanca. Cuando acabo dentro de media hora, pues me he quitado un peso de encima y pinto, sí que pinto con mucha rabia. Violento y es una acción y sí, pues tiene rabia, ¿no? Yo siempre he intentado hacer algo, cosas especiales, ¿no? Que diga, ese dibujo, yo nunca he firmado un dibujo, ¿no? Ese dibujo lo ha hecho tal persona, ¿no? Es un desnudo tuyo, ¿no? Y cuando llegas a dominar tu estilo propio, es brutal, ¿no? Que sale solo, ¿no? Que esa línea, esa curva que tú quieres plasmar, va exactamente por donde tú lo has tirado, ¿no? Tal viene que los artistas de casa, de taller, de estudio, de la galería, se promocionan en la calle porque hay un boom del arte urbano en la calle y del graffiti, entonces utilizan como trampolín para que los galleristas se fijen en ellos, ¿no? Es como un cartel publicitario, ¿no? En cualquier valla publicitaria. Es una invención para comercializar lo que es el graffiti, ¿no? De la calle es una historia, son grandes superficies y con texturas y te da una serie de juego que el cuadro no te da. Cogen otra vía, ¿no? Pero sí que tiene una relación con lo que hago en la calle, ¿no? Nunca digo que no me guste trabajar el lienzo. Es otro camino, otro proyecto, ¿no? Y me está dando, y me da una estabilidad económica, ¿no? Me da de comer, ¿no? Y entonces, pues, es un camino que he decidido tomar y, bueno, y de momento va bien, ¿no?